Antiguos viajeros han comparado los montes Astures con un océano agitado por la tempestad, un marco de gran belleza, pero propicio al aislamiento. Cuando Roma quiere invadir el territorio, tiene que crear caminos. Publio Carisio enlazará las cuencas del Caudal y del Bernesga con una vía todavía en uso y a la que la voz popular llamará la Carisa. Son 42 kilómetros cruzando cumbres y cordales que se acercan a los 1.800 metros de altitud. Durante el siglo XVIII, Asturias, alejada de los centros de decisión del reino, mantiene unas comunicaciones basadas en caminos de herradura, que impiden, a pesar de poseer recursos naturales, crear comunicaciones de desarrollo capaces de prender la llama de la revolución industrial. El primer camino carretero entre Oviedo y Gijón data de 1794 y será el inicio de un eje norte-sur en el que se apoyarán las futuras comunicaciones asturianas. Una incipiente extracción de carbón comienza a demandar un sistema de transporte que le permita acercarlo de manera rentable desde Carballín y Langreo hasta la fábrica de armas de Trubia y a la costa para su embarque. A finales del siglo XVIII, dos instituciones van a ser puntales del desarrollo asturiano: la creación por Jovellanos del Instituto Asturiano y la Sociedad Económica de Amigos del País, promovida por el V Conde de Toreno. Mejorar las comunicaciones y una racional explotación del carbón aparecen como prioridades principales. La convulsa coyuntura política que atraviesa la nación a principios del siglo XIX condiciona un escaso impulso a las obras públicas, no abriéndose la primera carretera apta para tráfico rodado en Pajares hasta 1833. En 1865, la Compañía del Noroeste de España obtiene la concesión para un ferrocarril de León a Gijón y en 1872, tras muchas vicisitudes y no pocos incumplimientos, el ferrocarril llega a Busdongo, en los límites del Principado. El gran desnivel que presenta la cordillera cantábrica aparece como un reto costoso de superar, planteando enormes dificultades técnicas para la época y las obras se interrumpen. En el otro extremo del recorrido, muy pronto funcionará el ferrocarril de Gijón a Pola de Lena. Durante 12 largos años, la unión entre los dos tramos se lleva a cabo por caravanas variopintas que suben y bajan a diario el puerto, tardando 3 horas en el trayecto. La construcción del puerto de Pajares en el siglo XIX supuso un hito importantísimo para las comunicaciones de Asturias porque suponía, por primera vez desde la época de los romanos prácticamente, la ruptura del aislamiento secular que la cordillera cantábrica imponía a la región desde el punto de vista de las comunicaciones con el resto de España, sobre todo con la meseta. En este sentido, tuvo ese valor simbólico de la caída de una verdadera muralla, en este caso una muralla natural. No obstante, fue una obra épica que duró muchos años y sobre todo, más que la propia construcción, que en su último momento se ejecuta con cierta celeridad, en su gestación y en su puesta en marcha. En 1878 la Compañía del Noroeste es declarada en quiebra y los trabajos se paralizan. Será la Compañía de Ferrocarriles de Asturias, Galicia y León, en nueva concesión, quien reanudará las obras 3 años más tarde. La difícil constitución geológica de los terrenos que atraviesa el trazado plantea muchos obstáculos. Con el fin de acortar el recorrido, se intenta aumentar la inclinación de la rampa desde las 20 milésimas proyectadas inicialmente hasta las 35. También se propone un tramo en cremallera de 10 kilómetros entre Puente de los Fierros y el Valle de las Piedras, sin valorar los costes de explotación que ello conlleva. El clamor popular impide tamaño desafuero. Las nuevas propuestas son denegadas mediante Real Orden y se insta a la compañía a ceñirse al proyecto original. Para la construcción de la línea se habilita un ferrocarril auxiliar para carreo de trabajadores y materiales que bordea el exterior de los túneles. Complemento de esta construcción son un plano inclinado en bueyes para transporte de materiales y un puente colgante en Puente los Fierros. Las condiciones de trabajo son difíciles, cobrándose numerosas vidas entre los 2.000 trabajadores que se hacinan en barracones en condiciones precarias. Desde 1872 se viene acometiendo la construcción del túnel de la Perruca en plena divisoria de Asturias y León.
Las múltiples interrupciones apenas han permitido, en 9 años, avanzar 900 metros. La instalación de 2 nuevas perforadoras de aire comprimido, similares a las usadas en el túnel de San Gotardo, en Suiza, permiten avanzar unos 3 metros diarios. Tras no pocas dificultades, 2 años más tarde, el túnel está terminado. Con más de 3.000 metros, es por entonces el más largo de España, representando hoy día uno de los logros de ingeniería del siglo XIX. 13 trabajadores han dejado sus vidas en la obra. Es el precio pagado en aras del progreso. En 1884, la línea queda unida con León, salvando el difícil escollo de Pajares. El desnivel superado alcanza más de 900 metros. Don Alfonso XII y doña María Cristina inauguran la línea el 15 de agosto. 2 locomotoras del tren inaugural pasarán a la historia, la Jovellanos y la Don Pelayo, ambas perdidas para siempre por la desidia oficial. Milagrosamente, una locomotora de las mismas características, la Valera de Montes, está preservada en el Museo del Ferrocarril de Asturias en Gijón. El alto coste económico de la obra. Ha sido necesario perforar 70 túneles y construir 156 puentes. Obligará a la Compañía de Asturias, Galicia y León a fusionarse con la Compañía del Norte. El viaje entre Madrid y Gijón pasa de los 4 días en diligencia a 20 horas. Se rompe esta barrera que permite a Asturias, por fin, después de muchos siglos, empezar a explotar de una manera racional todos los beneficios que la naturaleza le ha concedido, especialmente la minería, el carbón de hulla que había en la zona central de la región. El ferrocarril de Pajares supone el espaldarazo definitivo para que Asturias entre en la modernidad del siglo XIX. Su apertura va a permitir una masiva comercialización del carbón hacia el interior de la península, que apenas venía explotándose a través del pionero ferrocarril de Langreo, cuyas posibilidades quedaban limitadas en el pequeño puerto de Gijón. La poca capacidad de los puertos asturianos genera no pocos problemas a las nuevas empresas con participación de capital vasco. La búsqueda de un transporte rápido y barato a los altos hornos de Bilbao genera un fuerte impulso a las obras del puerto del Musel, cuya explotación comercial no comenzará hasta 1907. Los cambios sociales que la minería produce se caracterizan por una evolución diferente. En el centro de la región, donde se localizan las cuencas hulleras, nace una sociedad que demanda mejoras sociales más acordes con los tiempos. En las áreas oriental y occidental, sin embargo, persistirá el régimen rural. El carbón como fuente de energía principal permite desarrollar una incipiente siderurgia en Trubia, Mieres y La Felguera esencialmente. Posiblemente, una conexión ferroviaria más temprana con la meseta hubiese contribuido a que Asturias hubiese sido la zona siderúrgica española por excelencia. Las concentraciones urbanas aumentan. Oviedo cuenta a finales del siglo XIX con 20.000 habitantes y Gijón alcanzará los 18.000. Durante décadas el ferrocarril va a ser hegemónico como medio de transporte. No será ya hasta bien entrado el siglo XX cuando su principal competidor, el automóvil, le plantea la necesidad de crear propuestas que den respuesta a una demanda cada vez más creciente y adecuada con los nuevos tiempos. La rampa del Pajares comienza su explotación con tracción vapor, único sistema conocido por entonces. Las primeras locomotoras adquiridas para la línea son de lo más avanzado para la época. Están capacitadas para alcanzar en llano 60 km por hora con una gran estabilidad. Construidas en Alemania, son de tipo mixto y rodaje 030. La dureza de la rampa y la extrema climatología produce falta de adherencia sobre los raíles. Son necesarias las dobles tracciones y la ventilación de los túneles limita las circulaciones diarias. El humo alcanza altos límites de peligrosidad para los maquinistas, produciendo más de una asfixia. Para el viajero, representará una gran molestia. Norte incorpora una locomotora también de manufactura alemana, de tipo 040, más adecuada para rampas,
es capaz de subir a Busdongo 180 toneladas a 18 kilómetros por hora. Su sistema de freno al expulsar vapor por una trompetilla produce un sonido peculiar, parecido al de un cerdo en celo. En Asturias se les apodará berracos. Durante la Primera Guerra Mundial se suspenden las importaciones de carbón y el incremento de consumo nacional provoca la saturación de la línea. La llegada de Francesc Cambó en 1918 al Ministerio de Fomento en el gobierno de Antonio Maura va a permitir a la Compañía del Norte afrontar la electrificación del puerto de Pajares, optando por una financiación reintegrable a cargo del Estado. Un gijonés influyente, Faustino Rodríguez San Pedro, a la sazón presidente del Consejo de Administración de los Ferrocarriles del Norte, influirá notablemente para que el proyecto llegue a buen puerto. Al concurso de Norte acuden empresas europeas y americanas, resultando elegida General Electric. En 1921 se firma el contrato. La electrificación se realiza en un tramo de 62 kilómetros entre Unjo y Busdongo, teniéndose que adecuar el gálibo de los túneles para el nuevo sistema. Para el montaje de la catenaria se habilitan trenes de trabajo que, operando en horario nocturno, trabajan incansablemente. La sustentación en los túneles resulta en extremo problemática y fatigosa. En los espacios abiertos van a ser necesarios más de 1000 postes. En julio de 1924 atraviesa Pajares la primera locomotora eléctrica. La Ley de Protección a la Industria Nacional exige diversificar el material de tracción. Las 6 primeras locomotoras las fabricará Alco y General Electric, numerándolas Norte como serie 6000. Las otras 6 serán de la Sociedad Española de Construcción Naval, con tecnología Westinghouse, y formarán la serie 6100. Por primera vez en España se implantan señales luminosas para controlar el tráfico ferroviario. Para alimentar la catenaria, Eléctrica de Viesgo suministra a Norte corriente trifásica a 30.000 voltios desde su central térmica de Santa Cruz, cerca de Ujo. 2 subestaciones, la de Pajares y la Cobertoria, ambas todavía en funcionamiento, la convertirán a 3.000 voltios en corriente continua. Al poco tiempo de tomar posesión como ayudante de subestación en Cobertoria, pues viene ya un proyecto de Renfe de desguazar la subestación de Cobertoria y Pajares, porque era, pues, sin lugar a dudas, lo más antiguo que había en España de subestaciones. Pasaron entonces a desmontar aquellas subestaciones, se desguazó todo para chatarra. Fue una pena porque había piezas de verdadero museo en aquella subestación y se incorporaron los rectificadores ya de silicio. Fueron unos años, pues, de bastante trabajo dentro de las subestaciones, no un trabajo de físico, de corporal, de esfuerzos, pero de muy atentos, porque de aquella, pues, la catenaria, pues, estaba muy mal. Por los años 70, 71, 72, pues estaba la catenaria fatal y había cantidad de averías, enganchones y todo eso, hasta que ya se fue reformando tanto las subestaciones como la propia catenaria. Fueron unos años de experiencia ferroviaria, porque era un servicio muy responsable. Las pasábamos canutas cuando se iba la tensión, que te caía por sobrecarga o por un cortocircuito en línea. Pues claro, para acoplarnos a 3.000 voltios teníamos que establecer comunicación con Pajares o con la colateral, que en este caso era Oviedo, para acoplarnos a línea. Entonces, como era todo tan manual, había que ir excitando hasta conseguir los 3.000 voltios y entonces meter las cuchillas y acoplarse a línea, porque si no, tenía una diferencia de 300 o 400 voltios, no se podía acoplar a línea, porque la reacción que recibía el tren, la máquina, Era una reacción muy, muy, muy fuerte y peligraba, pues eso, cortes de los vagones, de los ganchos de tracción, etc. Pero era una vocación de ferroviario y que nos gustaba el servicio de subestaciones, y por eso había que limpiar, soplar el polvo de que producían las escobillas. Era un polvo bastante, bastante jorobado, porque se cogía mucho a la garganta, era un polvo negro, y el polvo mismo del roce de la escobilla con las delgas, que eran de cobre, el cobre también se notaba en la garganta. La electrificación va a suponer un aumento en los tráficos superior al 30%, con importantes mejoras en las condiciones de explotación y para el factor humano, aunque la tracción vapor seguirá siendo necesaria a partir de Ujo y Busdongo. Se crean 2 nuevos depósitos para la tracción eléctrica, el de Busdongo, hoy desaparecido, y el de Ujo, donde se llevarán a cabo labores de mantenimiento hasta la total electrificación de la línea en los años 50. Este depósito primero estuvo en Cobertoria y después
lo deshicieron de allí, piedra a piedra, trajeron para aquí parte aquí en Ujo y parte a San Juan de Nieva. Y primero fue reparación de máquinas eléctricas y después pasó a Oviedo y aquí quedó como material remolcado para reparación de vagones. La capacidad de gente de este taller pues serían de 100, 100 y algo. Yo tenía la chapa, el número 99, y luego aparte había turnos de visitadores en la estación, había tres turnos de factores fijos, factores de circulación, luego tenías un inspector, tenías, bueno, después mozos de estación que había, no sé los que habría también, sé que eran para los tres turnos, y después había en esta estación mítica, cargaban en el cargadero de Sovilla, cargaban carbón, y entonces había dos brigadas de enganchadores, una por al lado de León y otra al lado de aquí de Asturias. Y luego pues por aquí pasaban, por la mañana pasaba un rápido que iba a León y por la tarde otro, y después de noche ya el express que iba de Gijón-Madrid. La tracción vapor queda relegada a mero apoyo, aunque en ocasiones seguirá siendo necesaria para sustentar la línea. Las toneladas que subíamos aproximadamente eran unas 300. Claro, y dependía, a veces tenían que dar la doble con otra máquina para poder subir. Cuando íbamos en doble tracción, para ponerse en acuerdo, pues el maquinista delante pitaba, te hacía las señas con el pitu. Te pitaba una, dos y luego una sola para ya hacer el arranque. Yo entonces conducía pues una 400 y la velocidad que subíamos era un 25, un 20, un 30, claro, depende del trayecto que había trayectos que era más pendiente que otros. De Ujo a Burdongo pues se empleaba aproximadamente pues 3 horas, 4 horas con la máquina de vapor, y depende, claro, de la máquina, de cómo iba preparada. El saber prepararla y ponerla en marcha era la base principal. La vía entonces estaba bastante mal. Había muchos baches y muchos golpes. Tenían que los de vías y obras a menudo de ir a dar paso y quitar los golpes, los que había por la vía. Es decir, muy mal. Hasta que no vino la renovación general, se pasó muy mal, hasta el año 50 y tantos. Para atravesar los túneles del puerto de Pajares era muy duro, pero muy duro. Se asfixiaba uno muchas veces y había que pedir hasta socorro. En el año 47 pasé a tracción eléctrica Ujo, que eran las 6.600. Pues tenían de carga pues 300 toneladas también, igual que las máquinas de vapor, vamos, la carga era igual. Lo que pasa es que tenían un poquitín más de velocidad. En 1952, una locomotora, construida en el Reino Unido por Vulcan Foundry, va a sustituir a las veteranas 6000, pero antes será necesario renovar los puentes metálicos que no soportan su peso, sustituyéndolos por otros de hormigón. Las obras se llevan a cabo sin desmontar los tramos metálicos hasta que el hormigón no ha fraguado, permitiendo que el tráfico no se interrumpa. En otros casos se entierran bajo enormes terraplenes, como el viaducto de Parana, de 130 metros de longitud y 30 metros de altura. La nueva locomotora queda registrada en Renfe con la serie 7700, tiene 3.000 caballos de potencia y es capaz de subir la rampa de Pajares con 600 toneladas a 55 km por hora. La puesta en servicio de las nuevas instalaciones siderúrgicas de Ensidesa en Asturias obligará a mejorar la capacidad de la línea entre Gijón y León, que quedan unidas bajo catenaria en 1955. Mi vida ferroviaria empezó en esta estación, en León, en el año 1963. Aquí hice mi primer servicio en la locomotora 7700 y 3 meses más tarde me fui para Oviedo, para Asturias.
Allí hacíamos el servicio esencialmente sobre el puerto de Pajares. Fueron unas máquinas magníficas, estupendas, las mejores locomotoras que en aquel momento tenía la Renfe en España. Siempre trabajé con estas locomotoras hasta que llegaron las japonesas y posteriormente la 251, máquinas con las que también hicimos servicios, muchos servicios sobre Pajares. En esa época también empezamos a hacer servicio en Asturias con las unidades suizas, con las 600 y las 800, con las que hacíamos los tranvías a León. Uno de los mayores problemas que teníamos era el del patinaje. Este se debía sobre todo al orvallo y en el otoño a la caída de las hojas sobre los carriles y por las goteras que se producían dentro de los túneles. Tenemos que darnos cuenta que el puerto Pajares, el 55% de la vía está bajo tierra. No era sobre todo grave o tan grave de día, era sobre todo muy problemático y muy duro de noche, porque había que circular casi siempre con las ventanillas de la locomotora abierta para detectar el inicio de ese patinaje para poder corregirlo. Si el patinaje se producía y lo intentabas cortar cuando ya era grande, no había más remedio que cerrar el regulador y volver a iniciar la marcha con la locomotora. Al margen del patinaje, que era uno de los grandes problemas, otro era la diversidad de material que subíamos. Subíamos trenes con el material totalmente variado, no como ahora que son trenes muy homogéneos. Era material alguno moderno, pero la mayoría antiguo. Era raro el día que no se producían cortes del material por rotura de ganchos o de bridas o por agotamiento de freno o incluso por tener el tren poco freno. Había que parar para dar el desterraje. La nieve plantea en Pajares serios problemas en el tráfico ferroviario. Primitivas pantallas construidas con traviesas intentan detener las avalanchas, pero son insuficientes. En los años 50 se construyen galerías artificiales de hormigón, paliando en gran parte el problema. Para mantener expedita la vía, se utiliza una enorme cuña llamada cepelín, colocada ante dos locomotoras acopladas en tándem. Brigadas de obreros trabajando a bajas temperaturas siguen siendo fundamentales para liberar el trayecto. La pala, como herramienta básica, seguirá siendo necesaria. La longitud del cantón era de 7 kilómetros aproximadamente. Estaba compuesto por un capataz, un obrero primero y dos obreros. Los distritos tenían una longitud aproximadamente de 50 kilómetros y estaban formados por 7 brigadas, 7 cantones. Antiguamente brigadas, ahora cantones. Para poder cumplimentar el trabajo, se salía de, por ejemplo, de la estación de Linares a las 6:30 de la mañana. Se llegaba a Navidiello y posteriormente se caminaba con dirección a Pajares hasta el túnel número 28, La Pisona, donde comenzaba el cantón. Una vez que se llegaba al Tajo, se comenzaba el guarnecido de vía para sustituir todo el material inútil. Traviesas, tornillos y tirafondos, carriles.
se comenzaba la nivelación de vía y el perfilado de balasto. Durante el temporal de nieve, encargados del servicio de vía y obras llamaban al depósito para pedir una máquina exploradora. A las 2 horas aproximadamente salía la máquina con dirección al puerto de Pajares, donde se efectuaban exploraciones normalmente entre Villamanín y Puente de los Fierros. Hace años los inviernos eran muy duros. Me recuerdo en el año 48, cuando uno de los agentes que limpiaba las agujas, que correspondía a la brigada número 1 de obras, que era de Pajares, el Rojo, denominaban el Rojo, dejó el capote a la entrada del dormitorio y se tenía de pie. Estaba completamente congelado. La temporada invernal era muy dura, había que tener equipos humanos, sobre todo en las estaciones, la limpieza de las agujas para que el movimiento de los desvíos pudieran funcionar con normalidad. No hay que olvidar que este es uno de los cometidos, o el principal cometido, de mantenimiento de infraestructura, incidencias mínimas en la circulación de trenes. Una vez a la semana se hacía un recorrido por el puerto visitando los túneles, puentes, tajeas, movimientos de tierras que podían intervenir en la interrupción del tráfico. Estamos hablando del periodo del año 1970 al 1980. Con la puesta en servicio de UNINSA en Sidesa hubo una ampliación bastante de mercancías, lo cual dio motivo a que en las instalaciones de Pajares, Linares y Malvedo hubo que hacer una ampliación de vías, así como de la potencia de las subestaciones que hay en Pajares y en Linares. En el túnel a la salida de Malvedo hubo que hacer una ampliación para introducir dentro del túnel el desvío de vía general a desviada, ya que en ventiscas y tiempos de mucha nieve se hacía muy difícil el acoplamiento de las agujas. Es de destacar que el acceso de camino o carretera hacia la plataforma de la vía en todo el puerto era nula. Todo el material
y equipos y herramientas necesarias, había que llevarlo por ferrocarril. El considerable aumento del tráfico obliga a sustituir en 1966 el primitivo bloqueo telefónico por un nuevo sistema de tráfico centralizado que se sitúa en Oviedo y que paulatinamente se extenderá a toda la línea. También se construyen dos nuevas subestaciones eléctricas en Linares y en Puente Los Fierros. En 1967, una nueva locomotora bitensión de tecnología japonesa, la 7900, remolca hasta Gijón los trenes expresos directamente desde la capital de España. Los resultados de explotación son excelentes, trasladando a la 7700 a un segundo plano, aunque seguirán dando servicio durante décadas. A pesar de las mejoras, la capacidad de la rampa se acerca al límite de la saturación, y en 1979 se plantea la necesidad de una nueva variante, pero la crisis económica de los 80 provoca una considerable disminución de los tráficos y el proyecto es aplazado. Asturias cae en el olvido y la necesaria actuación integral en la línea no llegará hasta los años 90. En 1982 entra en servicio una nueva locomotora japonesa de gran potencia, la 251. Sus 4.650 caballos con sistema chopper le permiten subir el Pajares con 1.000 toneladas a más de 50 km por hora, permitiendo reducir el número de circulaciones, circunstancia que será decisiva en el aplazamiento de la variante. La 251 se convierte en la reina de Pajares. Su potencia, unida a una alta fiabilidad, permiten que a pesar de sus más de 20 años de existencia, siga sin tener rival. Uno de los tráficos característicos del Pajares son los trenes siderúrgicos procedentes de Trasona. Las composiciones con 1.000 toneladas suben sin dificultad arrastradas por las 251. En Busdongo se lleva a cabo una maniobra singular. Los trenes con bobinas de chapa se acoplan de dos en dos hasta alcanzar las 2.000 toneladas. Una vez realizada la maniobra, los trenes salen con destino a la factoría de Aceralia en Sagunto.
que en el año 45 cayó una nevada de 3 metros. Estuvo 15 días sin pasar los trenes y 10 días sin comunicación. Aquí empecé de mozo de estación, eventual. Después me hicieron fijo. Después hubo unas plazas para factor y me presenté y salí y me mandaron a Casetas, a Zaragoza. Ahí estuve 5 años y luego vine para Sotorrey. De Sotorrey salí a factor de circulación y me mandaron a Olaña. Ahí estuve de suplementario 10 años, que recorrí todas las estaciones desde Las Segadas a Pola de Gordón. Aquí se cambiaban las máquinas, cuando venían de León con vapor se ponían las de eléctricas que iban para Asturias y viceversa, cuando venían de Asturias se ponía la de vapor aquí, que por el tiempo de nieve se pasaban canutas por cambiar las máquinas. Aquí se tiraban los trenes bastante tiempo porque las agujas no cambiaban. No es como ahora que está todo con calefacción y todo, que cambian solas. En esta foto estamos celebrando el centenario del Pajares y le estoy obsequiando un regalo al rey para que tenga un recuerdo del paso por esta estación. El sistema de señalización ASFA, que venía funcionando desde los años 70, se complementa en 1984 con el sistema de comunicación Tren-Tierra. El presidente de la Comunidad Asturiana y el presidente de Renfe inauguran este modo de comunicación pionero en España. Se elige esta línea para el ensayo por las dificultades técnicas que plantean para la comunicación los numerosos túneles del recorrido. Si el sistema funciona en Pajares, podrá funcionar en el resto de España. Con el nuevo sistema, el maquinista se comunica desde el tren con el puesto de mando, aumentando el índice de seguridad considerablemente. El éxito alcanzado es total y se implanta en toda la red. En el año 89, al hacernos cargo del mantenimiento de infraestructura del eje noroeste de León, Galicia y Asturias, uno de los puntos claves y estratégicos era, es y sigue siendo el puerto de Pajares, la comunicación con la meseta. Nos encontrábamos con trayectos de vía en barra corta, desprendimientos en trincheras y en túneles, falta de potencia, averías en señalización, prácticamente sin telemandar y con una gran demanda fundamentalmente para el transporte de mercancías. Hubo que hacer, por tanto, un plan de choque, una rehabilitación integral de todo el equipamiento de la infraestructura ferroviaria, consistente, en resumen, en rehabilitaciones y renovaciones de vía con sustitución de traviesas de madera, del balasto calizo por silicio, del carril, doble alimentación y, lo que es más especial, conseguir el gálibo de túneles y que pudieran circular mayores cargas y mayor longitud de trenes. Para el gálibo de túneles hubo que habilitar cerchas especiales al objeto de que pudiesen permitir el paso de los trenes después de los trabajos. También el saneamiento y drenaje de los mismos, así como un gran refuerzo de potencia en las subestaciones de tracción, en las líneas de alta que alimentaban a estas. Nos tenemos que dar una idea de que las líneas iban aéreas y por encima de los túneles y durante ese trazado. Hubo una gran actuación en telemandos que se concentró en Oviedo, tanto el telemando de estaciones como el de subestaciones, al objeto de dar mayor seguridad, fiabilidad y regularidad a la línea, pero también mayor capacidad, mayor longitud para cruces y conseguir un incremento de cargas, para que nos hagamos una idea en aquel llevado. Momento era como mucho y muy difícil poder transportar 600 toneladas, subir 600 toneladas, hasta las 1000 que hemos llevado. Si a eso le sumamos una homogeneización del trazado en el radio de las curvas para poder ganar más que incremento de velocidad, que sí la hubo, una marcha regular para ganar tiempos de viaje, que era y sigue siendo la clave, y conseguir poner unas instalaciones acordes con los tiempos que nos venían. Justamente del 6 al 10 de diciembre del año 2000 nos tocó una gran nevada, la
mayor después del año 52. Grandes nevadas que aquí llamamos de 40 a 50 años, para que nos hagamos una pequeña idea, con cota sobre cabeza de carril de 4 a 6 metros de nieve. En uno de los túneles fortificados con arcos entró la nieve dentro, habiendo dentro del túnel 3 metros. Esto sirvió para que se hiciera el primer protocolo de nieve en España, en la red ferroviaria, y hoy en una nevada ya es aplicar protocolo y nada más. Pero una de las noticias curiosas y que a mí me llamó mucho la atención, que por ejemplo no nos podíamos olvidar nunca, cuando viene el tiempo de nevadas, del habituallamiento de la subestación de Pajares y así como de algunas estaciones, tanto para poder alimentarse los 4 o 6 días que allí van a estar prácticamente sin moverse el personal que le toca, como también para poder descansar en algún momento y que tengan su calefacción. Todo esto se ha conseguido con un gran esfuerzo en esos años, hasta prácticamente los 10 primeros años, pudiendo hoy decir que las instalaciones del puerto de Pajares están a la altura de cualquier otro tramo o trayecto de la red convencional. A pesar de los avances, hay aspectos muy difíciles de resolver. Curvas de 300 metros de radio, un gradiente de 20 milésimas, duras condiciones climáticas, altos costes de mantenimiento, son factores que no permiten desarrollar velocidades superiores a los 85 km por hora en los trenes de largo recorrido. En suma, un trazado que sigue penalizando la explotación y una nueva variante se impone. El Plan de Infraestructuras del Transporte 2000-2007 viene a incluir por fin una nueva variante capaz de articular de manera eficaz a Asturias con el resto de la península. La actuación se presenta como una necesidad urgente para superar el desequilibrio territorial que viene padeciendo Asturias, causado por la crisis de la minería y también la agrícola. El proyecto elegido, que incorpora la normativa europea de interoperabilidad en sus cerca de 50 kilómetros de largo, contempla principalmente dos túneles base de 25 kilómetros, que con una pendiente máxima del 20%, permitirá velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. En la ejecución de la llamada en Asturias variante de Pajares, tiene que permitir, en teoría, sustituir el trazado secular, que lleva en servicio desde 1884 con muy pocas reformas en la traza de la vía, por un nuevo sistema basado sobre todo en dos grandes túneles paralelos y algunos túneles más pequeños que comunicará directamente o prácticamente de forma directa la zona de Campomanes con Pola de Gordón en León, atravesando por debajo la cordillera cantábrica y permitiendo, ya digo, de esta manera eliminar gran parte de la rampa que, como es sabido, pues se tiene que superar dando vueltas y revueltas por el trazado histórico del puerto. No obstante, hay que ver también cómo se puede explotar esto en el futuro, porque si los túneles están previstos para un tráfico de alta velocidad, la compatibilidad con los trenes de mercancías pues va a ser de hecho bastante peliaguda. Y una de las opciones que por lo menos se baraja en Asturias en este momento, y dependiendo mucho también de cómo se efectúe la privatización de los servicios de mercancías en Renfe, es la posibilidad de que la rampa histórica se mantenga para su explotación por parte de empresas privadas que hagan por ella tráficos de mercancías alternativos a los que se puedan hacer por la línea de alta velocidad bajo la cordillera. Otra opción
e interesante, sin duda, es la conversión o el mantenimiento de la línea del puerto para uso turístico, ya sea manteniendo la vía y haciendo algún tipo de explotación turística sobre la propia vía, como en forma de vía verde o de cualquier otro de estos trazados. No obstante, la existencia de tal número de túneles en el puerto, los duros inviernos en Pajares que hacen que la nieve suponga un verdadero problema de mantenimiento y la altura a la que se desarrolla, los problemas de evacuación, complican bastante un uso directo turístico de esta línea, aunque no lo hacen imposible, y posiblemente, si se llegase a configurar, pues sería uno de los ferrocarriles turísticos más interesantes de todo el mundo. La historia se repite y un nuevo hito histórico de la ingeniería ferroviaria aparece en los inicios del siglo XXI. Modernas tuneladoras que asombrarían a los antiguos constructores se disponen a horadar montañas milenarias. Pero esto es una nueva historia que está por escribir. Aunque un interrogante sobre el futuro del histórico, tortuoso y mítico trazado del puerto de Pajares se mantiene de manera inquietante. El reto queda abierto entre la nostalgia de un recuerdo, lleno de historias humanas, de ferroviarios que cumplieron con su deber en un afán de servicio encomiable, y de imágenes, a veces ya borrosas, que cruzan el puerto en un lento tren entre las brumas.